sean bienvenidos todos a Calabozo Retro. Pues hoy por fin me llegó el ansiado juego, el escaso juego de Super Mario 3D All Stars. Esta compilación de tres juegos de Nintendo, de los juegos en 3D de Mario, que engloba lo que es el Mario 64, el Mario Sunshine, Mario 64 de Nintendo 64, el Mario Sunshine del GameCube y el Mario Galaxy del Wii. Entonces, vamos a abrirlo voladita y vamos a ver cómo viene. Vamos. Bueno, este es el juego. Como les decía, el Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Es un buen repertorio de juegos. Y realmente el Mario 64 fue súper revolucionario en su tiempo. Mario Sunshine es la ovejita negra ahí de estos tres. No mucha razón le gustó. A mí realmente me gustó el juego, estuvo muy bien. Pero sí dejó mucho de ver. No fue uno de los juegos de lanzamiento del GameCube. El juego de lanzamiento fue Luigi's Mansion. Ese vino un poco después. Y lo que es el Super Mario Galaxy, ese sí es un juegazo. Nunca me acostumbré a los al Nunchuck y al Wiimote. No me gustaba hacer los movimientos de eso, pero el juego en sí es muy bueno. Muy buenos gráficos, excelente música. Que viene la música también de estas tres versiones. Lamentablemente, ahorita creo que ya está otra vez en restock en Amazon y en otros sitios, pero se agotó casi al día o los dos días de haber anunciado, sobre todo en Amazon porque tenía un poquito de descuento. Entonces los productos de Nintendo sabemos que se venden, y más cuando son anunciados de tal manera de que Nintendo, según el va a ser la producción hasta marzo, 9 de marzo, algo así, del 2021, tanto física como digital. A lo mejor pudiera entender la versión física, pero pues no la versión digital. O sea, ¿por qué limites la producción? Digo, si tienes el Switch, lo puedes comprar digital, pues sin ningún problema, al igual, digo, incluso físico. Pero bueno, ahorita entiendo que prácticamente todo ya vamos para lo digital. Y lo físico está quedando cada vez más atrás, ¿no? Pero esas prácticas de mercado Nintendo viene haciéndolas con los amiibos, con otros juegos, con consolas incluso. Pero la verdad, pues bueno, nada más ellos sabrán sus políticas. Pero Nintendo vende, tiene una fanbase increíble, ¿no? Y pues Nintendo no tiene nada para esta época navideña. A excepción de los juegos, ¿no? Tiene algunos amigos que van a salir. Salió ya el Super Mario 3D All Stars. Viene un juego de Zelda, el Age of Calamity, que ya lo platicamos por aquí. Entonces es lo que viene para Nintendo. Pero pues con eso está muy bien. Hay anuncios por ahí del otro año de un Switch Pro o algo. Pero pues bueno, ya sabremos. Ya se verá, ¿no? Ahorita lo calientito. Para Nintendo es esta compilación de Mario 3D All Stars y el Age of Calamity, que pinta bien. En cuanto a contenido, si nos vamos a lo mejor más atrás, cuando Nintendo sacó el Super Mario All Stars para Super Nintendo, fue la compilación del Mario 1, 2 y 3 de Nintendo, más el de Niveles Perdidos, que fue el original, segunda parte en Japón. Aquí ya el 2 fue copia del Doki Doki Panic y lo adaptaron, que es muy buen juego, realmente el Mario 2 está muy bueno. Pero bueno, fue un rollo ahí, ¿no? Son 4 juegos y son remasterizados, o sea, es un remake, vaya, del juego. Le agregan en 16 bits, los gráficos le agregan. Se ven muy muy buenos, le dan mucha vida a los escenarios. La música también por ahí la mejoraron todo. Pues esta es una súper, súper. O sea, estuvo muy buena esta compilación de juegos, ¿no? Para el Wii, cuando fue el 25 aniversario, sacan la misma versión de esta, porque hubo otra que eran estos mismos 4 más el Mario World, que era el mismito juego, solamente cambiaba el sprite por ahí del Wii, que era un poquito más alto.
Sí había diferencia, ¿no? En el original Mario World eran prácticamente el mismo, solamente cambiaba el color. Cuando salió la versión para el Wii del 25 aniversario, fue exactamente el mismo, los mismos cuatro juegos, ¿no? No le mejoraron absolutamente nada, literalmente hicieron un port directo. Ni siquiera en los menús donde se ven los botones para brincar, se sigue viendo el controlito de Nintendo, ¿no? En lugar del Switch o el del Control Pro o algo, ¿no? Agregaron el soundtrack, de música en CD y un libro de la historia, lo cual está muy buena, está bastante bueno porque hay dibujos hechos por los fans y bocetos iniciales y todo eso, ¿no? Entonces este de perdido le metieron un poquito, eso, de hecho por cierto es un poquito difícil de encontrar, hablando de escasez, pero sí aparece aquí que es Limited Edition, le meten un poquito más de cariño, al menos al empaque. Porque en sí es exactamente lo mismo, es un port igualito que el de Super Nintendo, ¿no? Para el 30 aniversario pues vinieron otras cosas, como amiibos también, sacaron un par de ediciones de Mario con el color clásico y el color el moderno, ¿no? Ahí viene color moderno, que es el azul, rojo y blanco, y este es el café con rojo y los botoncitos amarillos, ¿no? Están buenos, es como si fuera pixeleados, se ven 3D el monitor, están bien las ediciones que sacaron. Y pues ahora al 35 aniversario pues sacan este. Sí faltó, básicamente viene siendo el del 64. Es un poquito, no se ve en 1080p, sigue siendo en 720 y no trae el widescreen. No sé por qué no lo hicieron. Se ve más limpio, definitivamente se leen mejor los textos y todo, pero este es para que le hubieran hecho un remake muy bueno. Este fue un parteaguas en aquel entonces, el Mario 64. Lo que vinieron siendo las otras dos versiones, que es el Galaxy. El Mario Galaxy del Wii y lo que es el Sunshine, este sí le metieron un poquito más. Si son en 1080, este se ven en widescreen y sí le metieron una limpiada súper buena. El Galaxy se ve muy bien. Agregaron que puedes usar el ataque del spin, que originalmente es mover la chingada varita del Wiimote. Acá lo agregaron un botón, lo cual está muy bueno. Estuvo muy bueno que hayan cambiado eso. Pero en esta compilación de juegos era perdido que hubieran agregado el Mario Galaxy 2, ¿no? Que es el juego más completo de las dos versiones de Galaxy. Entonces, era de perdido. Digo, nunca le vas a dar gusto a todos. Eso estoy completamente de acuerdo. Mucha raza está contenta con el simple hecho de esta versión. Que en un solo cartucho lo metes al Switch, te lo llevas donde quieras, o te llevas, o sea, portátil, el modo de pantalla, tiene modos para jugar con los Joy-Con separados, con el Pro Controller. O sea, está muy bien. Pero sí hubieran dado un poquito más de cariño por el 35 aniversario, agregándole a lo mejor el Mario Galaxy 2 o el de Super Mario 64, que le hayan metido un poquito más de cariño. Que lo hayan pulido bastantito, que lo hayan pulido un buen, le hayan puesto 1080p o lo hayan rediseñado completo, hubiera sido excelente. Eso es un juego que se merece más realmente. La música de los tres juegos que se agrega ahí es súper, súper buena, es esencial de los juegos de Mario, sobre todo la de Galaxy, ¿no? Galaxy incluso sacó un LP y un CD y le decía. La música sí es muy buena. Pero pues bueno, así es Nintendo, así son las políticas, así la tienen rato haciendo eso con los decía como con los amiibos, con las consolas mini, ya sea con lo del Super, con el NES Mini también, la misma
La misma práctica, el Super, este estuvo mucho más limitado que el Super, ya hubo un poquito más cantidad, pero sí se batallaba mucho para conseguir. Entonces, pues Nintendo así es, lo sigue haciendo, sigue vendiendo, lo seguimos comprando, los juegos son muy buenos, eso es indiscutible, o sea, realmente aunque sea la misma mendiga historia, o de Bowser que secuestra a Peach y hay que rescatarla, y en un juego es eso, en el otro, como el 3D World, pues le agregas los mismos del Mario 2, que puedes coger a Honguito, a la princesa. Pero básicamente es la misma fórmula durante 35 años. Y seguimos comprándolos porque los juegos son muy buenos. En cuanto a plataformas, son joyas. Realmente es raro el juego de Mario que sea malo, hecho por Nintendo. Hay otros ahí que cuando vendieron los derechos a Panasonic y todo eso. Pero bueno, esa es otra historia. Pues bueno, Rosa, no sé ustedes qué piensan del juego. Comenten si acaso lo quieren conseguir. Les gustan los juegos de Mario. Les importa una chingada. Los juegos de Mario, están hartos de los juegos de Mario. Pues platíquenos por ahí cómo ven estos 35 años de Mario. Y si piensan conseguir el juego más adelante o les interesa. Y pues bueno, Rosa, Pues quiero bueno. agradecer en este video a todos los nuevos suscriptores y a todos los que nos han seguido desde un principio. Ya somos casi 400 personas aquí en el calabozo. Todavía hay espacio para más. Esperemos que vengan otros 400 más. Pero son demasiadas. No nos esperábamos una respuesta así. Afortunadamente en estos meses ha ido creciendo poco a poquito el canal. Y pues no nos queda nada más que agradecer a todos ustedes que nos han estado siguiendo. Dejen su like, dejen su comentario. Si acaso quieren ver un juego de mesa en especial, algunos gameplays o que platiquemos de algún tema o algo, lo que ustedes manden, ustedes son los que ordenan aquí. Y pues aquí vamos por más. Ojalá sigamos creciendo. Ojalá siga viniendo más gente al calabozo. Y pues ojalá sigamos disfrutando de los videojuegos, de los juegos de mesa, de las películas, de todo este hermoso hobby que tanto nos gusta. Pues bueno, sin más por el momento, esto fue Calabozo Retro. Nos vemos en la próxima, raza. Saludos.